Si quieres pasar un buen momento viendo una película de terror, Slenderman 2018 no es la película adecuada. La economía está muy mal, por favor, evita gastar algún centavo en esta película. Esta reciente película de terror es una película vacía, una película sin identidad, que simplemente busca generar ganancias a partir de la popularidad de un creepypasta, una historia urbana, una leyenda urbana generada por internet. Así como hay ahora Momo, que ya casi ni tiene popularidad esa cosa, lo mismo pasa con Slenderman. Llega en un momento tarde, en el momento en que ya no tiene tanta popularidad. Ya la gente sabe el pie al derecho de la historia de Slenderman. Esta es una película que no genera terror, no genera suspenso, no genera miedo. Es una película generada con lo básico básico de cualquier película de terror. Un grupo de adolescentes que hacen ritual, las cosas se ponen mal, empiezan a tener alucinaciones, se sienten perseguidos, van desapareciendo personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Cualquier personaje que se invente va a funcionar igual con esta misma película, porque el personaje simplemente lo describen con una lectura de un párrafo de Wikipedia o lo que sea que encuentren en internet. Y los videos son siempre lo mismo. Found footage, que son persecuciones de gente que se pierde en el bosque y que no se entienden ni un carajo, no entiende nada. Lo mismo pasa con esta película. No se entiende bien cuáles son los poderes de Slenderman, hasta qué punto puede llegar, se alimenta de sus víctimas, simplemente las hace desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Es un embrochazo a la historia sobre aquel gigante que parece un maniquí sin rostro. Aquel que simplemente atormenta sobre todo a los más pequeños, algo así como Pennywise, solo que ese tiene un traje del estilo Venom. Es tanto el afán de esta película por generar ganancias que inclusive tiene poco contenido sangriento o fuerte para el espectador. Parece hecha para ampliar el rango de público apto para ver la película, así incrementando más las ganancias. Pero es una película muy mediocre, tanto en la parte actoral como en los personajes, la historia, efectos visuales, de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de Slenderman, la imagen generada a partir de Photoshop y leyendas y escrituras de aficionados de internet al terror, genera más miedo cualquier loquendo generado en YouTube, cualquier creepypasta es más aterrador que esta película. Hasta el mismo Dross puede escribir una película mejor que esta, y no soy fan del Michael Jackson venezolano. Es una película que aunque es corta, se hace larga, porque de los 15-20 minutos ya sabes qué va a pasar en toda la película. Desde el primer momento en que sale un icono del Illuminati, da tristeza ver la poca originalidad que tiene esa cinta. Sabes que van a acabar con las adolescentes una por una, que van a seguir siendo perseguidas, van a tener alucinaciones. Es tanto de lo predecible que los mismos efectos de sonido van decantando si va a ser un ensueño, una pesadilla o una alucinación del personaje. Cualquiera que ya le dio un poco sobre el Slenderman sabrá que no hay mucho que temerle a este monstruo. Es una película para nacidos hoy, vírgenes del terror o gente con pocas exigencias. Los personajes son siempre los mismos. El personaje que siempre se preocupa, el que le vale huevo todo, el que dice que hay que arriesgarse, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la parte de efectos de Slenderman son medianamente rescatables. El personaje en sí no genera miedo y sale muy pocas veces. Los sustos que se van generando son hasta predecibles. Un agarrón de brazo, una aparición, todos son predecibles. Uno no se asusta con nada. La única tensión que genera esta película es saber cuánto falta para que se acabe, o si ocurrirá el milagro y acabarán con todo el grupo de adolescentes de una buena vez. Hubiese sido más interesante contar la historia real de dos niñas que apuñalaron a otra 19 veces, solamente para impresionar al personaje de Slenderman. Esta película no arriesga en nada, es una película genérica de terror. Una receta que ya conocemos mil veces. El mismo ritual que genera un grupo de adolescentes que sin medir las consecuencias lo realiza para posteriormente sufrir las consecuencias de ellos. Y que de uno en uno van desapareciendo, van muriendo o lo que sea que les pase. No hay sangre, no hay tortura, no hay miedo, no hay historia, no hay nada en esta película. Es mejor que ahorren el dinero en algo mucho mejor porque esta película no vale la pena en absoluto. Simplemente copiaron y pegaron una historia ya hecha de terror y le pusieron Slenderman, de la cual cuenta muy poco y concluye
de manera muy light. Yo le doy un puntaje de 1 sobre 10, aunque realmente me sería tal vez un 3, pero hay que dejar una señal de que esto es una porquería, así que por favor no la vean. Clasificación, más mala que el cáncer. Gracias por ver este video, estás invitado a suscribirte si no lo has hecho, comentar, darle pulgarcito, activar la campana y todas esas carajadas de YouTube. Nos vemos en otro video, hasta la próxima.